queridos amigos del Rincón del Ford. Acá les queremos mostrar el corazón del Canario. Estamos estrenando carburador. Es algo nuevo para nosotros, un Motorcraft que acá equipaba el Maverick, con un motor similar al nuestro, pero un 250. Así que los dejo con una tiradita. Aguanta el Rincón del Ford, hermanos. Un abrazo. ¿Qué aconsejamos a los que quieren viajar y no se animan? Que hay muchos tipos de viajes, no, es una pregunta, brother, que no sé. Hay muchos tipos de viaje. En el camino conocimos gente que sale por 6 meses y vuelve a su vida normal. Hay gente que sale por 1 año y vuelve a su vida normal. Bien programadito todo, tampoco comerse el coco. En nuestro caso fue salir y no saber y no tener idea cuándo se vuelve. Dejar todo bien arregladito, dar de baja el teléfono, dar de baja el agua, el luz, el alquiler, bueno, todo. En nuestro caso hasta dejamos un poder firmado a nuestros padres por las dudas, sea lo que sea, no tener que volver, solo meter una firma y que ellos ya tengan el poder para hacer lo que sea como si fuese uno. Entonces, para todos los que deseen viajar y no se animen, justamente pasa por eso, la vida pasa por eso, por animarse y por creer en sus sueños y luchar por ellos. Y nada, no detenerse nunca y siempre para el frente, pero no animarse ya es el primer paso para cualquier fracaso. Nunca concreta nada, porque si no tiene lo que por ahí desea o pretende, no se tranca en el objetivo y nada. En este caso, suponte, si no tengo una combi no salgo de viaje, si en la combi no tengo baño yo no puedo viajar, si no tengo un motorhome, nosotros conocimos gente caminando, llevando una carretilla, o sea, gente en monstruos, en camiones 4x4, parecían tanques. Cada uno sale en lo que quiere y en lo que puede, pero salen a la ruta y viajan y bueno. Sí, dormimos en el auto, brother, se hace cama. En realidad no se hace cama, lo deslizo todo hacia adelante, saco los pernos, tiene 2 pernos de cada lado, lo que uniría el espaldar, esos espaldares enterizos, y lo uno con el asiento de atrás, con unos movimientos mágicos, y nada, Belén duerme del lado del volante, yo duermo del otro lado, del lado del acompañante, donde irían los pies del acompañante, ahí va un bolso, porque si no me quedan las patas colgando. Y nada, es un king size. Hermano Andrés, buenas tardes. Loquito, aquí estamos otra vez más en la ruta. Venimos de allá, Pedernales, más o menos a 28 kilómetros de Pedernales, con rumbo a Bahía de Caracas, por la ruta del Espóndilus. Esto es la costa de Ecuador. Encontramos esta entradita así, tranquila, como para, no sé, tomar algo, refrescarse. Acá hace mucho calor y húmedo, muy húmedo. Quería mostrar un poco cómo es el asunto. Cuando quería tener una casa enfrente del mar. Acá estamos, brother. Mucha humedad, mucho calor. El muchacho en bajada por esa puta batería que todavía no pudimos comprar. Cosa de no empujar nada. Ahí está la copilota. Salir la cámara, copilota. Hola, ¿qué tal? A ver qué onda.
es una cosa loco, normalcito nomás. Pero re cerca, loco. Y con mucha vegetación. Bueno, voy a parar aquí. Está hermoso el lugar, man. Te quería compartir un poco. Y lo del video, sí, de una, chabón. De una lo vamos a hacer. Así que bueno, hermano. Acá estamos. Ay, ay, ay. ¿Está rico? ¿Está frío? No. Qué raro. Bueno, loco. Te mando un abrazo. Acá estamos, hermano. Abrazo desde Ecuador.